Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia de la Fábrica de Inventos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que os puede resultar muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre qué ideas o qué productos está buscando la empresa Philips. Bueno, ya sabéis que nosotros en la Fábrica de Inventos pues nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo, patentes y comercialización de nuevos productos o de las patentes que nosotros realizamos. Una de las labores que realizamos, por tanto, es la comercialización de esas patentes. Entre las vías de comercialización que más habituales son la de la venta o la licencia de la patente. Bueno, pues son en esos casos en los que colaboramos con empresas, en este caso vamos a hablar de Philips, colaboramos con otras muchas, que nos demandan ciertas ideas o ciertos proyectos concretos, ¿vale? Entonces, en lo que nos vamos a centrar en este vídeo es en explicaros, en daros a conocer qué tipo de ideas está buscando Philips y para la compra de la patente o para la licencia, ¿vale? Philips es la empresa que, bueno, si acudís a cualquier centro comercial o a cualquier supermercado, podéis ver multitud de productos suyos. Entonces es una empresa muy interesante porque además toca un gran abanico de diferentes tipos de productos. Vamos a dar algunos datos concretos de esta empresa y luego ya vamos a pasar a ver sobre qué temáticas está buscando nuevas patentes. Bueno, pues Philips es una empresa neerlandesa que tiene sus oficinas centrales en Ámsterdam y que tiene un volumen de ventas de alrededor de 24.000 millones de euros. Es decir, es una de las empresas más grandes del mundo. Por supuesto, cotiza en bolsa y además pues tienen plantilla más o menos en torno a 120.000 trabajadores. Es decir, es una empresa muy, muy grande y con la que es muy interesante colaborar y que podáis licenciar o venderles la patente, ¿vale? Porque es una empresa muy interesante. Otro dato de esta empresa que es clave conocer es que ahora mismo tiene en torno a 57.000 derechos de patente. Es decir, es una empresa que valora muchísimo la innovación y que valora mucho el sacar productos al mercado que ayuden en la vida cotidiana a sus usuarios, a las personas que compran sus productos. Entonces, hay que aprovechar eso, ¿no? Nosotros colaboramos con ellos de forma activa, les presentamos distintos proyectos que vamos desarrollando de nuestros inventores y este vídeo tiene como objetivo pues, abrir también un poco todo el abanico de ideas que ellos están buscando, porque hay veces que igual vosotros pues, no os acabáis de lanzar con el proyecto o tenéis varias ideas y escogéis una y quizás entre esas ideas que tenéis pues pueda haber una que esta empresa pueda estar buscando. Entonces pues sería interesante que dierais el paso con este tipo de ideas que vamos a hablar ahora. O si no se os han ocurrido, podéis aprovechar para tratar de dar una solución de crear ideas en torno a estas temáticas que vamos a hablar. Bueno, como también sabréis, pues el sector en el que Philips trabaja es el sector tecnológico y también es muy fuerte en todo lo que es la asistencia sanitaria. Entonces, vamos a ir viendo por temáticas, he ido clasificando eso pues, por temáticas, aquellas ideas que están buscando. Vamos a empezar con una temática de todo lo que tiene que ver con salud personal, ¿vale? Entonces aquí lo que está buscando son productos que ayuden a monitorizar o a sacar parámetros de la salud de cada individuo, ¿vale? Y monitorizarla. También en cuanto a la realización de ejercicio físico, pues lo mismo, todo lo que son dispositivos que permitan pues, monitorizar los constantes vitales durante la realización de ejercicio físico, etc. Siempre Philips en sus productos lo que busca, para que lo tengáis en cuenta, es que mejore la calidad de vida del usuario y no sean demasiado intrusivos, es decir, que sean cómodos de utilizar, ¿vale? Yo que sé, cuando estoy haciendo footing, si tengo que llevar algo que es molesto, por ejemplo, que no me permite realizar el ejercicio físico de forma adecuada, aunque permita obtener los parámetros, pues no es lo más adecuado, ¿vale? Siempre busca el que sea algo que mejore la calidad de vida del usuario, que cumpla su cometido, pero que mejore la calidad de vida, ¿vale? En torno a la salud personal, pues también todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, con la higiene, el cuidado de la piel, del pelo, ¿vale? De los dientes y todo lo que es, pues eso, higiene personal.
Sé que son temas muy amplios, pero es que así no os cierro a ideas muy concretas, ¿vale? Y así, como sois muy creativos y muy inventores, seguro que se os ocurren ideas muy interesantes. Luego, el sector también en el que son muy fuertes es el sector de los bebés, ¿vale? De los recién nacidos y de los bebés. Entonces, en este campo busca productos relacionados para mejorar la vida de los padres y de los bebés en esas etapas, ¿vale? Tempranas, en las que es un recién nacido y los primeros meses. Todos aquellos que seáis padres conoceréis que es una etapa que exige mucho tiempo y mucha dedicación. Y al final su objetivo es ayudar a esos padres y a esos bebés a que la calidad de vida durante esos días sea mejor. ¿En qué sentido? Pues todo lo que es con el tema de la lactancia, ¿vale? Luego tecnologías, en este caso lo meten en puericultura, pero bueno, si sale un poquito yo creo que de esto, serían tecnologías para el tema del aspirado de forma muy silenciosa. Lo meten aquí porque también tiene un poco de relación, ¿vale? Para no molestar a los recién nacidos y tal. De nuevo aquí, pues también todo lo que son dispositivos para medir las constantes vitales o diferentes parámetros del recién nacido, pero que no sea intrusivo, ¿vale? Que no le impida movilidad al bebé, lógicamente que no sea peligroso. Y realizar también, digamos, el tracking de la actividad del niño, pues el movimiento que realiza, pues todo lo que son parámetros. ¿Por qué le interesa ese tipo de dispositivos? Porque todos esos parámetros luego van a poder, si se manejan adecuadamente, permiten saber, yo qué sé, pues sacar conclusiones sobre el bebé. Pues un bebé cuando tiene estos parámetros duerme mal, por ejemplo, entonces te permite controlar o luego influir sobre ciertos parámetros para mejorar la calidad del sueño, la calidad de vida, etcétera, la salud, ¿vale? Y también todo lo relacionado con los chupetes, ¿vale? O elementos que ayuden a calmar al bebé y a que permanezca en un estado pues estable. Eso todo lo relacionado con la puericultura. Luego, con el sector sanitario, pues esto estaría ya más enfocado, o sea, hay inventores que os dediquéis al tema de la salud, pues busca todo lo que son dispositivos de diagnóstico de enfermedades, temas para oncología, neurología, digamos que de todo. En el área sanitaria Philips es muy fuerte, entonces busca todo tipo de dispositivos o de elementos que ayuden en el diagnóstico, que ayuden en la gestión de la información, que ayuden a mejorar la experiencia del paciente. Todo eso, ellos digamos que estarían interesados en recibir patentes. Luego, en el tema de la belleza, lo que os comentaba también, que lo hemos agrupado en el tema de la salud personal, ¿no? Pues todo aquel dispositivo, invento que digamos ayude a realizar un mejor tratamiento del cabello, de la piel, de los dientes también, sobre todo en el tema de los dientes, pues el tema de la higiene dental y sobre todo también de dispositivos que ayuden a blanquear los dientes. Vale, otro tema en cuanto a la belleza es buscar dispositivos, que ayuden a eliminar el vello en diferentes partes del cuerpo de forma no intrusiva y de la forma menos dolorosa posible para el paciente, ¿vale? Y no dañina, lógicamente, para la salud. Y luego en el área dental, lo que hemos dicho, todo lo que sea higiene dental y sobre todo muy focalizados en el tema de blanqueamiento de dientes. Y luego también en el tema del cuidado personal, pues todo lo que esté relacionado con el afeitado para los hombres, en el tema de cortes de pelo, buscan por ejemplo también guías para facilitar el corte del pelo de forma, en vez de por un profesional, ya cada vez vemos que sobre todo los hombres cada vez más se cortan ellos mismos el pelo, bueno, pues buscan dispositivos o accesorios que ayuden a que una persona se pueda cortar ella misma el pelo, todo el tema para el afeitado y demás. Como ves, son temáticas muy amplias. ¿Por qué son temáticas tan amplias? Porque ellos abarcan un sector muy grande, tienen una gran gama de productos. Entonces, ellos buscan innovar en cualquiera de estos sectores y diferenciarse así de su competencia. ¿En qué fase o en qué grado de desarrollo ha de estar la idea para que se la podamos presentar? Como mínimo tiene que estar patentada, eso sí, a Philips no le podemos hacer llegar ninguna idea sin que esté patentada, porque ellos lo que no quieren son luego problemas de que se les pueda decir que han copiado y demás. Entonces siempre van a tener que ser ideas que estén protegidas, que estén patentadas, porque de esa manera esa información ya no es confidencial y se la podemos hacer llegar.
A partir de ahí, pues como siempre digo, cuanto más desarrollado esté el proyecto, pues mucho mejor. Pero bueno, en cualquier punto de desarrollo en el que estéis, se lo podemos hacer llegar. Si luego ellos, para decidirse a comprar o a licenciar la patente, quieren ver un prototipo, pues bueno, ya veríamos la forma de hacerlo. Por lo que si no tienes un prototipo, no te cortes, por así decirlo, se lo podemos presentar. Si tienes un prototipo, pues bueno, estupendo, mejor que mejor, ¿vale? Ya haremos un vídeo comercial o ya veremos un poco cómo sacar el material gráfico. Pero digamos que lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que Philips está abierta a que le presentemos ideas vuestras, colaboramos ya con ellos y dan una respuesta sobre todos los proyectos que les presentamos. Y sobre todo, tened en cuenta que buscan ideas que ayuden a mejorar la calidad de vida, ¿vale? En cualquiera de estos ámbitos que hemos comentado. Un ámbito que se me ha olvidado, también es importante, el tema de la respiración. Hay gente que utiliza un aparato que se llama CPAP, ¿vale? Que es pues por la noche hay gente que tiene que tenerlo puesto, pues que le ayuda a respirar. Todo lo que ayude a hacer que sea más cómoda la utilización de ese dispositivo y luego a dispositivos también que ayuden a gente que tiene pues problemas crónicos de respiración, como asma y demás, pues todas esas ideas también les interesan. Entonces, pues bueno, os he dado yo creo que mucho que pensar y ya sabéis, cualquier idea que tengáis en relación a este tema, os ponéis en contacto con nosotros, ya sabéis que nosotros también patentamos las ideas, ¿vale? Por lo que si solo lo tenéis en fase de idea, podéis contactar con nosotros, lo patentamos y una vez que lo hayamos patentado, se lo hacemos llegar. Espero que os haya sido de utilidad y ahora pues os animo a coger una libreta, un bolígrafo y a ir apuntando las ideas que os vayan ocurriendo en todos estos sectores o campos que hemos ido comentando. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Ya sabéis que en el canal contamos con más vídeos. Muchos de ellos están enfocados en el área de formativa, es decir, os damos consejos o hablamos sobre diferentes aspectos en los que es normal que tengáis dudas y tratamos de hacerles más sencillos de comprender y que para todos os sean interesantes. Y este vídeo en concreto pues se sale un poquito de eso y el objetivo es pues animaros a pensar ideas sobre este tipo de sectores para que podamos vender o licenciar vuestra patente a Philips en este caso. Si tenéis otras ideas de otros sectores totalmente distintos, pues también colaboramos con otras muchas empresas, ¿vale? Iremos haciendo vídeos también de cada una de ellas, pero en este vídeo nos hemos querido centrar en Philips. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en futuros vídeos. Muchas gracias.